Cuando tú eres joven y, y, y te están diciendo es que ser joven es lo más y tal, te dicen ya, bueno, pero tampoco tal. Eh, lo, es lo mismo, tío. Efectivamente. Pues eso tienes que ser consciente porque si no, eso es un, una putada. Total. Yo quería preguntarte, hablando y ya cerrando el capítulo de los 50.000 euros, ah, ¿qué, te dijo, ¿qué te dijo tu familia? Pues fíjate, yo creo que ni se enteraron. No, porque yo siempre he sido muy de hacer mi, mi vida... O sea, es ¿Qué decir, dices, mi, tío, mis padres? ¿eh? Mis padres me han apoyado muchísimo en todo lo que he necesitado. Hostia. Pero yo siempre he sido, o sea, yo sin tener necesidad, porque mis padres son una familia bien, o sea, normal, fueron funcionarios, pero que no nos ha faltado nunca de nada. Eh, pues sin necesidad. Yo he trabajado desde que tenía 15 o 16 años, me he pagado mis estudios, me he pagado todo lo que he podido y siempre he sido muy de montarme mis cosas y buscarme la vida, buscarme yo la universidad en la que estudié, e irme fuera, o sea, buscarme yo el piso, o sea, todo me lo he buscado yo siempre y he buscado siempre la vida, como el podcast, me he buscado siempre la vida. <laughs> eh, y mis padres realmente pues, se han enterado cuando. Igual se lo he contado medio año después, pero no, yo no he ido pidiendo opiniones y. Bah, a mí me han apoyado mucho, evidentemente, ¿no? Pero pero ellos han asumido que yo, pues como me va bien y, y se buscarme la vida y soy espabilado, pues me dejaban hacer. Tampoco me tenían que dejar hacer, ya era mayor de edad, vamos, pero que... Pero bueno, yo es creo que, que pero... se, de hecho se enteraron, eh, fíjate si no se lo conté, que se enteraron hace unos meses cuando lo conté en un podcast también esto. Me dijo, mi padre, ostras, ¿tú cogiste un préstamo de para, para empezar en Internet? Y dije, pues sí. Eh, y así Hostia, se enteras. Me parece que bien. ¿eh? No sé. ¿es algo? Hay, hay, hay un concepto que, que yo enten, o sea, al principio no entendía cuando empezaba a montar a compañías, ¿no? Eh, que es el concepto del de aval personal, ¿no? Y, y sí es cierto que una vez yo dije aquí, sea tener cuidado con los avales personales porque son una putada, ¿sabes? Y más a nivel de emprendimiento de un chaval joven, eh, que te hagan firmar y te den. te, te dejen en derecho de pernada eh, mientras eh, no liquides ese préstamo es una putada ¿no? Pero ¿Qué lleva... es ese derecho de pernada? José? bueno derecho de pernada es que joder te joder la vida porque sí, sí, tú estás apostando por una idea por una empresa e y puede irte bien o puede irte mal que es, es lo más probable entonces claro coger a un chaval con 20... 22 23 años 22, 22, 23 sí. años y hacerle firmar un papelito conforme si eso va mal pues le vas a joder eh, prácticamente la vida porque con 50.000 pavos te joden te la, vida, la vida como tal y más con esa edad pues eh, por un lado me parece poco ético, ¿no? Y por otro lado, me parece me parece que te dan la oportunidad de tu vida, porque por otro lado, si, si tengo que empatizar de alguna forma con el que presta la pasta, eh, digo, claro, es que si no eh, firmas aquí, no te voy a dar el dinero, ¿no? Entonces, bueno, hay cada uno que tome sus, sus opiniones, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que a medida que vas creciendo en la empresa, llega un día. Que tú tienes que plantarte con el banco y decirle: Mira, chaval, es que no te voy a poner que te haga a bala. O sea, yo he generado una empresa, eh, tengo una idea, esto ya funciona de por sí y, y llega un momento que la empresa te trasciende. La empresa es más grande que tú y, y eso no tarda mucho en pasar. Entonces, llega un momento que a mí, cuando me lo explicaron, cuando contraté mi primer director financiero, me dijo: Ahora vamos a empezar a levantar avales. Y yo, ¿cómo? Digo, ¿pero esto se puede? O sea, se ¿puede puede ser que te den un aval sin tú eh, avalarlo personalmente? dice, hombre, claro, que puede ser. Y entonces, un poco la discusión con el del banco, eh, que a mí me chocó muchísimo y me llamó muy mucha atención, es que vino el director financiero, dijo, te vamos a pedir medio millón de euros y tal, y Pascual, y, eh. y, y entonces el del banco dijo, bueno, ¿y esto lo va a avalar José? Y dice el, el director financiero, no, no, no lo, no lo va a avalar. Dice, ¿cómo? ¿Lo tiene todo avalado? Ya, claro. Entonces, el tío, que era, era muy bueno, que, que era paco y tal, eh, se lo quedó mirando y dice: Mira, escúchame una cosa. Con todos los préstamos que tiene ya avalados, eh, si encima le metes este avalado, eh, en el hipotético caso de que le vaya mal, no va a tener vidas para pagarte. Entonces, ¿qué más te da? Eh, que, que firme o que no firme. Si, si es imposible que una persona física llegue a un momento que si tienes avalado. 20 millones de euros, ¿qué, qué vas a hacer para, para devolver los 20 millones de euros? ¿No te, no, o sea, o te amplías la vida a siete vidas, o, o aunque, aunque te, te pongas a trabajar como un desgraciado y lo entregues todo, no vas a poder tal. Entonces, con lo cual, llega un momento que, que por volumen es que ya no tiene ni sentido que te pidan el aval. ¿Y, y por qué? Pues porque la empresa ya tiene una dimensión sufic suficiente como para tal. Pero eso, eso tarde o temprano llega. Es lastimoso que no llegue desde el principio y no se apoya a la gente. O sea, yo creo que a la, a la gente joven habría que apoyarla, no solo dándole el préstamo, sino haciéndoles cierto seguimiento, porque hay alguno, que yo me siento con ellos, tío, que tiene capacidad para pedir un préstamo avalado, pero tiene putos, putas ideas de bombero. Entonces, no es solamente que te den la pasta, sino que te digan, mira, eh, te damos la pasta, pero, pero es por que esto, no. por ahí no vas, o tal, ¿no? Que, que se le hiciera cierto acompañamiento que eso es lo que yo creo que haría que más gente llegara al éxito, porque muchos chavales tienen buenas ideas y muchos chavales son capaces de desarrollarlas, pero eh, las, los 20 fallos estos típicos que te digo siempre, ¿no? que un día haremos un vídeo de, de cuáles son los 20 fallos que cometen los emprendedores, es que los cometen una y otra vez. Entonces, tío, eh, si al igual hubiera alguien que medio guiara a esa gente, alguno no saldría una hostia. Otros sí, ¿eh? otros son cabezones como yo solos. Porque, claro, cuando mira, el típico fallo de, de voy a generar dinero negro para no pagar impuestos. Chaval, es que si no generas dinero en A y, y pagas impuestos, el banco no te va a financiar y si no te financia, las empresas no pueden vivir. O sea, es que es un bucle, ¿sabes? Entonces, eh, algo tan idiota como eso, eh, se lo explicas a alguien y, y ese alguien tiene dos opciones. O creerte y decir, mira, a partir de ahora voy a pagar impuestos y voy a hacer una empresa seria, o, o, o no creerte. Y seguir haciendo la misma mierda que los lleva al fracaso una y otra vez, ¿no? Y, dices, y luego son los típicos que te sientas a tomar una cerveza con ellos y dices, es que la vida me ha tratado mal. No, no, es que la vida no es que te haya tratado mal. Es que no entiendes el sistema, no sabes interpretar las reglas. Y como no sabes interpretar las reglas, estás intentando hacer una cosa que es imposible. O sea, porque las empresas para... Eh, poder funcionar necesitan capital y necesitan capital y necesitan dinero y el dinero hay un proveedor de dinero que se llama banco o, o financiador o inversor llámalo como tú quieras pero necesitas dinero porque no, los flujos de cobros y pagos no, no, no suelen cuadrar eh, pierdes capacidad comercial sabes entonces hay gente que, que, por mucho que tú le expliques, es que son incapaces de verlo. Entonces, eh, bueno, pues ese es el, esa es la limitación. Pero que, a, en respuesta a muchos, mm, eh, a muchos mensajes que me han llegado a mandar gente, no, y tal. Y bueno, dijiste eso de, de aval y tal. Pues, pues sí, lo de, lo de financiarte de sin aval es, es posible. Es muy posible y de, uh -huh. de, de hecho, las grandes empresas no, no avalan. ¿sabes? Nosotros, eh, o sea, por, por, por poner un caso concreto, ahora tenemos bueno varios millones de euros de, 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 de deuda claro. y no, no hemos evaluado absolutamente nada. O sea, yo bueno yo no he avalado absolutamente nada personalmente. es decir o sea, y tú los 50.000 y punto. Claro, yo los 50.000 y nunca más, que ya digo yo, por generalizar, no suele ser algo que recomiende al principio avalar nada cuando estás empezando porque pues la probabilidad que te, va, que te vaya mal es muy, muy alta. Pero efectivamente, luego cuando la empresa crece, sí que tiene más sentido coger deuda porque no te van a pedir o puedes negociar tienes un poder de negociación mucho más grande con el banco no ya estás facturando 3-4 millones de euros como nosotros eh, y te pueden dar financiación de bancos eh, sin avalarla o nos han dado financiación pública del estado eh, un millón y medio de euros eh, parte de los cuales son deuda parte, parte de subvención eh, también sin avalarla yo personalmente entonces es posible pero claro hace falta que llegues ahí y que tengas ese poder de negociación pero al principio no lo tienes claro eso es así